Muy bienvenidos. Los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. El 19 de noviembre pasado se llevó a cabo en Paraná una importante jornada de agricultura de precisión organizada por las regionales del INTA de dicha localidad y el INTA Manfredi. El encuentro contó con numeroso público y expositores que dieron marco a una entusiasta reunión organizada con disertaciones de especialistas, exposiciones estáticas de empresas y dinámicas a campo, evento que se completó al día siguiente con un curso de capacitación para profesionales en la utilización de herramientas informáticas para la delimitación de zonas de manejo en agricultura de precisión. Allí estuvimos para traerles toda la información de lo presentado en la muestra y en el curso de capacitación, material que estamos desarrollando en estos programas especiales de las Jornadas de Paraná. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. Visitamos a los amigos de Geosistemas, con quienes revisamos los nuevos lanzamientos en su tradicional línea de productos. Estuvimos con la gente del INTA Castelar conversando sobre sus proyectos vinculados a la agricultura de precisión. Hablamos sobre variabilidad en lotes y su correcta caracterización a través de análisis dirigidos de suelos. Una de las empresas que estuvo presente en la Jornada de Agricultura de Precisión de Paraná fue la de los amigos de Geosistemas, quienes son los representantes de los conocidos y ya tradicionales equipos Outback. Con ellos tuvimos la oportunidad de revisar su línea de productos y conversar sobre los nuevos equipos que presentaron en dicha jornada. Buenas tardes, me llamo Gustavo Escudero, pertenezco a la firma Geosistemas, en la cual estamos en esta jornada en el INTA Paraná, que es en la agricultura de precisión. La idea es estar acá para presentar todos los productos nuevos que tenemos de la empresa. Geosistemas tiene 20 años ya en lo que es la zona de ingeniería. Con eso fue igual sus inicios. Después ingresó dos productos más, que es la parte de navegación y agricultura. Lo que es navegación en la línea Garmin, que es lo que representa hoy por hoy todo lo que es Garmin, navegación en cuanto a GPS para auto y mediciones de hectáreas. Ingeniería, la línea Topcom, Leica, Thales y Navigation. En agricultura, solo que es bandrilleros satelitales, pilotos automáticos, corte por sección y novedades nuevas como que es la parte de monitores de siembra. En la línea agricultura, trabajamos con la línea Outback S y el Outback 360, que es el mapeador. Son equipos que siempre tuvieron muy buena penetración en el mercado de la agricultura y hoy por hoy tenemos ya nuevos productos, como que es el S-Lite, que solamente lo podemos usar también en autos de autopropulsadas o terrestres. Solamente se le puede agregar al Outback S-Lite el corte por sección. A su vez, ahora viene otro equipo nuevo, que es el STS, en la cual se le puede incorporar el corte por sección y piloto automático. Y el S3, que es bandrillero y mapeador, se le puede agregar corte por sección, piloto automático y la base correctora RTK, que se sirve para la siembra. Nuestros bandrilleros satelitales obviamente trabajan con una señal que es EDIF. La señal EDIF es una precisión que trabaja, digamos, dentro de los 30 centímetros y si lo comparamos con un navegador para medición de hectáreas, tiene errores de 6 a 8 metros porque no trabaja en ese sistema submétrico. Por eso, en ese sentido, el EDIF hace una configuración submétrica que debe trabajar entre los 30 y hay veces 20 centímetros de error.
A su vez, el S2 y el S3, que pueden ser para la siembra, se puede también usar con una base local, que es la que tengo atrás mío, que es RTK, en la cual está trabajando dentro de la pulgada. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser un trabajo mucho más ordenado en una siembra que cualquier productor cuando siembra en el maíz, ahí donde nota más el error cuando son más mayores a una pulgada. En este caso, la base correctora tiene un alcance de entre 3.000 y 4.000 metros de distancia, que eso puede ser llevarse a cualquier punto del lote en la cual puede tener mucho mayor precisión el equipo. La base correctora se comunica con el banderillero de la máquina vía un rover. Eso tiene antenas que se transmiten, comunican mutuamente. Obviamente que estos equipos se pueden usar no solamente para la siembra, sino también para la cosecha en horas nocturnas y no también en la fumigación, que en las autopropulsadas. Siempre y cuando, obviamente, tengamos una mayor precisión en cuanto a lo que es fumigación, siembra y cosecha. Como novedades tenemos el STS, que es banderillero y mapeador todo junto, con pantalla táctil, ¿sí? Y en la cual se puede después extraer la información mediante un pendrive. Esto podemos bajar después todo lo que es los trabajos a una PC. Después podemos presentarle el equipo, que obviamente se puede utilizar con un piloto automático también, y un corte por sección. La diferencia que hay con el STS y el S3, que el STS no se le puede agregar lo que es la base correctora, no es compatible. Y con el S3 sí es, porque sirve ya más para lo que es la siembra. O sea que se ubicaría entre el S2 y el S3. Bueno, también contamos con la línea de pilotos automáticos, que sería compatible con el S2, el STS y el S3. El piloto automático que nosotros contamos es solamente una electroválvula y electrónico, que es muy rápido el tema de la instalación, y solamente tirándole un A y un B directamente en las pasadas siguientes el equipo ya va trabajando solo. Lo único que tenemos que hacer es que cuando llegamos en las cabeceras, el piloto gira en la punta de la cabecera y vuelve a retomar otra vez el piloto automático las órdenes que nosotros le dimos de esas coordenadas. La instalación es muy sencilla y no altera al tractor, al funcionamiento. El piloto automático trabaja solamente con la parte hidráulica del tractor, solamente, no va al volante. Y en el volante lo único que lleva son sensores para cuando se llega a las cabeceras, desacopla el maquinista para que vuelva a tomar otra vez el mando el maquinista del tractor. Y una vez en la pasada siguiente lo vuelve a acoplar automáticamente o manualmente. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.